por favor, hay un poquito. Estamos con Juan Gómez, acaba de ganar las dos primeras carreras de la jornada de la Challenger, dos carreras muy, muy ajustadas, muy apretadas. Contanos, Juan, ¿cómo viviste esta carrera? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Un saludo para vos y tu página. Contento por los dos triunfos y la verdad, las dos carreras duras, esta un poco más dura que la otra, la carrera que veníamos corriendo de atrás y bueno, por suerte los últimos 25 metros fue para definir la carrera. Tanto el Tano, ¿cómo lo viste? Bien, el Tano muy bien, un caballo que lo tenemos muy mimado, en nuestro caballo del estudio, así que contento por el triunfo de él, contento por los patrones que están aportando y hace esta locura de correr una challenge con el caballo y bueno, por suerte hoy demostró también el Tano que está a la altura de esa competencia. Creo que la categoría mandó, ¿no? Porque el caballo en más distancia es superior, ¿no? Sí, yo creo que sí, es lo que nosotros analizábamos y lo que habíamos averiguado los otros caballos. Sin desmerecer a nadie, creería que nuestro caballo es una categoría más a los otros y bueno, por eso también nos gustaba y nos gustaba participar en esa carrera. Bueno, Juan, te felicito por todo el triunfo y bueno, hasta ahí con el resto del día. Bueno, muchas gracias y gracias al Estudio Bracho también por confiar siempre en la montada mía. Bueno, gracias, Juan. Gracias.